amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues aquí estoy de regreso nuevamente con otro tutorial. En este tutorial les voy a enseñar a cómo usar su pantalla digital de CDSol. Cuando su control remoto falla. Y así es, efectivamente el control remoto pues ya no sirve, parece que es lo que está fallando de estas pantallas. Ya no reconoce el control remoto, ya tratamos de arreglarlo y no, de todos modos sigue sin, ya le cambiamos pilas nuevas y nada. Y como vemos no funciona. Nada. Entonces, les voy a dar dos opciones. Una, por si quieren cambiarle a su DVD o algo así, a usar los botones. Les voy a enseñar a usar los botones de acá arriba que tiene. Aquí vemos el canal de menú. Aquí vemos los botones que tiene arriba para cambiar. Vemos que tiene menú, canal, volumen y para cambiar canales. Source quiere decir las entradas. Si lo apretamos, vamos a ver cómo aparece acá. Lo apretamos y con el botón de canal más o menos, vamos a seleccionar lo que queremos. Con el canal de más o menos vamos a ir retrocediendo y buscando lo que queremos ver, ya sea el DVD o el HDMI o la computadora o el PC o una USB. Entonces lo estamos cambiando con los botones de canal. También podemos usar el menú directamente desde aquí de este panel de botones que trae la tele arriba. Apretamos menú, lo volvemos a apretar menú y desaparece. Menú y aparece. Con volumen más, vamos a ir cambiando a la derecha. Ahí vemos cómo va cambiando. Con volumen menos nos regresamos. Por ejemplo, aquí queremos ajustar el sonido, pero ¿cómo nos bajamos? Ah, pues con canal menos, bajamos. Ahí vamos bajando. Con canal más vamos a subir. Canal menos bajamos, canal más subimos. Y para regresarnos a la parte de arriba con menú directamente, menú, y nos regresamos nuevamente a las ventanas principales. Para salir apretamos otra vez menú y listo. Bien amigos, pues gracias por su atención, gracias por su tiempo y pues ya saben, si les gusta el video, si les sirve, denle manita arriba, no olviden suscribirse porque de esta manera nos ayudan, compartan el video con sus amigos en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.